quisiéramos que hubiera tres especiales más de esos, escucharlos, cómo se disfruta esa música. Esta mañana me gustaría, antes de hacer la oración, felicitar a la iglesia y a la universidad por ese ministerio tan bonito que tienen para enviar un mensaje a la comunidad de amigos sordos y hermanos sordos. Es un trabajo muy bonito y la verdad que me motiva mucho cuando veo una repetición, ver cómo hay mensajes para ellos también. Y agradezco a Dios por eso. Vamos a orar esta mañana. Señor, estamos nuevamente aquí, en el marco de la semana de oración, ya prácticamente a la mitad de la semana. Mensaje de hoy, Señor, tú lo sabes. Es muy sencillo, pero muy importante. Por favor, que el Espíritu Santo pueda controlar este lugar, nuestros pensamientos. Líbranos de interrupciones, de distracciones, y permítenos escuchar tu voz según necesitemos. Por favor, que Jesucristo sea levantado, por favor, para que desviemos la mirada de personas, de relaciones, de problemas, y podamos centrar nuestros ojos en Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sucedió en un congreso juvenil interamericano. Fue en Guatemala hace algunos años. Me correspondía llevar una delegación de la Asociación de Muchachos, así que iban más o menos unos 34 jóvenes a ese evento. De forma interesante, se me colaron algunos menores de edad. Digo interesante porque era la primera vez que yo salía del país a cargo de menores de edad. Después de eso prometí no volver a hacerlo. Después, en otro camporí, ahí andaba con 30 menores de edad. Bueno, así pasa. Pero esa primera vez, entre los menores de edad que iban dos muchachos, un chico y una chica como de 15 años, que eran novios. Y debo confesar que yo minimicé el asunto, porque yo dije, bueno, una parejita, pues mis novios han de ser, es como la mano sudada, etc. Estando en Guatemala, la logística era la siguiente. Estábamos todos hospedados bajo el liderazgo del pastor Rivera en un hotel, toda la delegación de la Unión del Norte, y el lugar de las reuniones estaba más o menos a unos 45 minutos en autobús. Así que todas las mañanas salía la delegación, subíamos al autobús, íbamos a un auditorio, era un auditorio muy grande. Yo creo que habría en cada reunión unas 8,000 personas en promedio, calculo. Así que yo le decía a los muchachos del autobús, miren, nosotros vamos a quedar aquí, por favor anoten dónde está estacionado el autobús. Eran un montón de camiones, montón de camiones. Así que anotábamos el número del cajón de estacionamiento, marcábamos una referencia y teníamos horarios para monitorearnos. La hora de la comida, cierto momento de pase de lista, y al final nos encontrábamos en un punto de encuentro que habíamos marcado para retirarnos al hotel por la noche. Así era cada día. Uno de esos días, después de la comida, hicimos el checklist, el pase de lista. Y yo noté, cosa rara, a esa señorita sola. En todo el evento no la había visto sola. Siempre estaba como chicle con el muchacho, siempre. Pero ahora estaba sola. Entonces llamó mi atención, me le acerco y le digo, oye hija, qué raro verte sola, ¿y tu novio? Y se baja la mirada y me dice, pastor, terminamos. Ay, entonces por instantes, ¿no?, me dio tristeza, así como entre gracia, ¿no?, como ver ternura, una cosa, pero luego reaccioné y dije, ¿terminaron? ¿Y tu novio dónde está? No sé. Cuando terminamos me dijo, pues si no me amas, nunca me volverás a ver. Y se fue. A ver, tiempo. A ver, ¿cómo que se fue? ¿Y a dónde se fue? No sé, pastor, agarró así como si se fuera a salir del auditorio. Yo creo que no se salió, debe andar por aquí. Pero yo me preocupé. Rápido le hablé a algunos compañeros pastores, les dije, hey, tenemos código rojo. Hay un muchacho despechado en este auditorio. Necesitamos encontrarlo. Y empezamos a buscar por los balcones, por los pasillos, por todos lados, pero nada. Quedaban más o menos 3 horas de reunión. Y yo dije, bueno, Señor, ayúdame a estar tranquilo. El muchacho tiene que estar por aquí. Tiene 15 años.
debe estar haciendo un berrinche y está tratando de impresionar a la muchacha. Así que yo traté de escuchar los seminarios. La verdad es que nunca me pude concentrar. Estaba desesperado porque llegara el fin de la reunión. Fuimos al punto encuentro, pero no llegó. Y cuando no llegó, entonces mi corazón empezó a latir. ¿Qué habrá hecho este chamaco? ¿Qué hizo? Y yo todavía tratando de mantener la calma, me acuerdo que le hablé al pastor Oscar. El pastor Oscar me empezó a ayudar a buscar. Empezamos mire, hicimos de todo, pero no salió. Mi esperanza era que llegara el autobús, pero tampoco llegó. Todos los camiones empezaron a ir y el muchacho no llegaba. Desesperado, nos bajamos, hicimos comisiones, nos subimos a otros autobuses y no estaba. Ya a ese punto yo estaba realmente muy estresado. Todos los camiones se fueron. Fuimos el último camión y el muchacho no llegó. Todo estaba apagado, no había más nadie y no llegó. Ese trayecto del auditorio al hotel fue un martirio para mí. Yo le dije a mi presidente, Pastor Jaime Figueroa, Pastor, pasa esto, ¿qué hacemos? Mire, Pastor, me dice, pues lo que sigue es llegar y buscar si acaso llegó al hotel, cosa que es difícil porque es un muchacho, es una ciudad muy grande. Y si no, hay que dar parte a la policía y avisar a los padres. ¡Ah! Yo decía, no. Avisar a los padres, ¿se imagina cómo le voy a decir? Hola, buenos días, le aviso que su hijo se me perdió en Guatemala. Pero no se preocupe, pronto lo encontrará la policía. No, ¿cómo dices eso? Señor, por favor, ayúdame, cuida a ese muchacho, ayúdalo. Cuando llegamos al hotel, yo literalmente casi lloraba. Le dije a uno de los muchachos que estaba en su cuarto, ve al cuarto, yo no tengo ganas de subir. Mira si acaso el muchacho está allí. Si está, me llamas. Y si no está, pastor, no, si no está, mejor ni vuelvas, le dije. Al rato me habla, me dice, pastor, aquí está. ¿Está allí? Sí. ¿Y qué está haciendo? Está acostado viendo tele. Entonces mi miedo y mi estrés se transformó en ira sagrada. Y yo dije, ay, chiquitito. Mientras iba subiendo el elevador, yo decía, ¿dónde te agarre? De hecho, esperé literalmente como unos 5 minutos fuera del cuarto. Porque yo sentí que iba a decir cosas que no debía decir. Cuando entré, el muchacho me ve y dice, pastor, discúlpeme, ¿lo asusté un poquito? ¿Qué hiciste? Me dice, pastor, perdón, es que fulanita me terminó. ¿Sí sabe? ¡Sí! No supe qué hacer. Y lo único que se me ocurrió fue huir de ese lugar. Mira, cuando me dijo eso, me bajó todo lo que traía. Y me quedé pensando, no supe qué hacer. Es un muchacho de 15 años, o era un muchacho de 15 años. No supo qué hacer cuando terminó con el amor de su vida. Pero tiene 15 años. Sin embargo, hay muchos que ya no tienen 15 años, que tampoco saben qué hacer. Ya están más grandecitos y no saben cómo terminar esa relación. Y pasan cosas bien extrañas en los noviazgos. Una de las cosas extrañas que ocurre es que hay relaciones que empiezan y avanzan y avanzan y duran 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, forever and ever, amén. Pero nunca ves luces de boda. Y la pregunta más incómoda para ellos es, oigan, ¿y cuándo se casan? ¿Y sabes qué hacen? Cambian el tema. No soportan tocar el tema porque no saben qué hacer, pero tampoco pueden terminar. Y están metidos en un montón de enredos emocionales devastadores. Generalmente eso ocurre por un concepto equivocado del noviazgo. Quizá lo que voy a decir ahora no va a ser mucho de tu agrado y no es quizá lo que quieras escuchar, pero creo que es importante. Así que por favor tenme paciencia y perdóname de antemano. El noviazgo, en el concepto estricto, puro, lo que realmente es el noviazgo, esa es una relación para compartir y evaluar si tú puedes vivir el resto de tu vida con una persona. El noviazgo es un medio, no un fin. Es una transición de una amistad profunda
a una relación de entrega completa en el matrimonio. Por lo tanto, tiene un tiempo definido y tiene un contexto particular. Todo lo demás es una amistad sentimental, es querer, es mariposas en el estómago. Todas esas cosas son parte de ese proceso, pero eso es enamoramiento. El noviazgo en sí tiene ese objetivo. Significa que un noviazgo de éxito termina o en matrimonio o en ruptura. Pero en ambos casos, el noviazgo entendido adecuadamente es un éxito. Si usted novió con una persona, estuvo de novio y avanzó y dijo, esta es la persona con la que quiero casarme, el resto de mi vida quiero estar con él, con ella, se casan y les va muy bien, ese noviazgo tuvo éxito. Si usted de pronto dice, no, yo tenía todas las ganas de pasar la vida con él, pero no, es que no, demasiado celoso, yo no quiero vivir así. Se termina el noviazgo. Entonces ese fue un noviazgo de éxito, porque hizo una prevención de un problema mayor. ¿Estás conmigo? Dile al de al lado, no todos los noviazgos terminan en matrimonio. Dile así al de al lado, no todos. Yo sé que no va a faltar el que va a decir, pero el nuestro sí, ándale, por favor. No todos los noviazgos deben terminar en matrimonio. No tienes que estresarte por eso. Algunos les gusta poner drama en su vida. Ay, es que ya llevo dos fracasos. No necesariamente es así. Mira, escúchame, a veces cuando rompes un noviazgo, sientes que se te va la vida. Me falta la respiración, pastor. No, esos son problemas con los pulmones, pero no es eso. Nadie se muere de eso, nadie. Yo, no, tengo que decirlo así, pasé por rupturas. Y más de uno aquí pasó por rupturas. Pero no significa que fracasaste, significa que has puesto atención y que dedicaste el tiempo para hacer lo que tenías que hacer en el noviazgo. ¿Y qué hay que hacer en el noviazgo? Observar, preguntar, analizar, proyectar. ¿Qué es lo que hacen muchos? Lo último que hacen es observar. Puro beso y abrazo y apapacho. Ay, cuelga tú. Ay, qué bonita estás. Y ahí se les pasa todo. Empiezan a hablar ya de casados y entonces se viene el problema. Hay noviazgos que terminan en matrimonio que fueron un fracaso completo. Porque nunca vieron nada. Y entonces ahora están sufriendo. Y eso es así. Ahora, déjame compartir algunas citas que tienen que ver con lo que estoy diciendo. Me parece que son importantes. El amor es una planta de origen celestial. No es irrazonable. No es ciego. Es puro, ¿y qué cosa? Santo. Pero la pasión del corazón carnal es enteramente otra cosa. No, es que yo la necesito aquí, pastor. La quiero conmigo. No. Nadie es posesión de nadie. Solo Dios es nuestro dueño. Y solo Él tiene derechos sobre nosotros. Eso es pasión. Es que siento que si se va, y yo soy tan feliz a su lado, pero va a graduar y yo voy a morir aquí. No, Montemorelos sigue aquí. Esa es una pasión que no deja cosas buenas. El amor es enteramente otra cosa. El amor es un precioso don que recibimos, ¿de quién? De Jesús. Déjeme aprovechar el comercial porque esto es muy importante. La Biblia dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué cosa? Amor. Si el muchacho que llena tus afectos no ama a Jesús, no conoce el amor. Por lo tanto, nadie puede dar lo que no tiene. No te puede amar a ti. Te puede querer, le puedes gustar, te puede brindar cariño, puede estar así como atraído por ti, pero amarte no. Aunque quiera. Y usted no puede amar aunque quiera si no conoce a Jesús. Porque el amor viene de Jesús. El afecto puro y santo no es un sentimiento, sino un principio. Los que son movidos por el amor verdadero no carecerán de juicio, ni son ciegos. Los que son movidos por amor verdadero miran con claridad, observan, analizan, razonan.
Mientras el amor puro hará intervenir a Dios en todos sus planes y estará perfecta, en perfecta armonía con el Espíritu de Dios, la pasión será terca, irreflexiva, irrazonable, desafiante a toda sujeción. Y esta es la parte más delicada. Hará un ídolo del objeto de su elección. Hay chicos y chicas que tienen en el trono de su vida a una persona. Esto es peligroso. Muy peligroso. Y déjame explicarte por qué. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando estaba en la secundaria, un día me dice un muchacho que estaba más avanzado, me parece, en su mentalidad. Yo estudié en la secundaria aquí, que está cerca de la colonia Zambrano, se llama Antonio de la Garza García. Y ese muchacho estaba revolucionado. Me dice: oye, ¿te sabes los mandamientos? Sí, a ver, dímelos. Se los empecé a decir. Oye, ¿qué Dios tan narcisista el tuyo, no? Oso, sentí feo escuchar a que alguien dijera que mi Dios era narcisista. A ver, explícame por qué. No, pues mira, todo yo, dice tu Dios, todo yo. No tengas dioses más que yo. No te inclines, oye, pues todo él, ¿no? ¿Sabe que eso me pegó? Me pegó. Digo, no, te estás equivocando. A ver, explícame. Mañana te explico. Pero le expliqué. Mira, escucha, por favor. Mira qué amor tan grande de tu Dios. Solamente sígueme aquí. Dentro de la creación de Dios en este planeta, ¿cuál es la creación más alta que Dios hizo en este planeta? ¿Quién? ¿Cuál es la creación más alta? Diga nosotros. Algunos no lo creen. ¿Será que nosotros? Nosotros, dígale al de al lado. Nosotros somos la creación más alta. Dígale al de al lado. Nosotros. Ahora, fíjese bien. El principio de la contemplación dice que nosotros nos convertimos en aquello que contemplamos. Lo que adoramos, lo que está en el centro, nos guste o no, nosotros nos vamos transformando en eso. Cuando Dios dice: no tengas dioses ajenos delante de mí, no adores nada que está arriba, que está abajo, que está a un lado, nada. Lo que está diciendo es: mira, tú eres la creación más alta. Cualquier cosa en la que tú fijes tus ojos para adorar, que sea tu centro, siempre estará abajo de ti. Por lo tanto, te vas a degradar. Pero si tú pones tus ojos en mí, yo siempre soy superior a ti. Por lo tanto, tú vas a crecer siempre. Siempre te voy a elevar. Por eso la Escritura dice: crezcan hasta la estatura de Jesucristo. Cuando tú colocas tus ojos y el centro de tu vida es una persona, te estancas en tu crecimiento. No es un Dios narcisista, es un Dios de amor que quiere que sus hijos crezcan. Dile al que está al lado: Dios quiere que tú crezcas. Que tú crezcas a la plenitud de Cristo. Él quiere. Ahora, pastor, ¿y cómo terminamos, pues, un noviazgo? Vamos a entrar en materia. Ojo, pestaña, ceja, mucha oreja. Voy a hacer algunas advertencias. Lo que voy a decir aquí no necesariamente tiene que ser un patrón de regla. Es una orientación. Tú puedes tomarla o no, pero yo no he encontrado mejor forma de hacerlo después de vivir algunas cosas y observar a muchos noviazgos que rompen y regresan, rompen y regresan. Eso es enfermizo. Es más, tú les preguntas: oye, ¿cuánto llevan de novios? ¿De la primera o la segunda vuelta? Ya ni saben. Bueno, ahí va. Primero. Pero sea vuestro hablar si sí, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. No se juega con las rupturas. Primer principio. No se juega. Si usted va a terminar, si usted va a aplicar lo que voy a decir a continuación, es porque está seguro que se va a terminar. No se vale estar diciendo: ay, siempre ya no. No, y mañana, no, sí. No. Si usted ya dijo que no, es no. Piénselo bien, analícelo bien. Cuando usted llegó a este punto es porque usted ya dio la milla. No se puede, no, esto no está cambiando. Ya lo dialogamos, ya oramos, ya buscamos consejería. Ya no.
Ya no. Es más, ya oraste, como dice esta preciosa cita que me enseñaron desde la facultad, que se me hace preciosa. Si los hombres y las mujeres tienen el hábito de orar 2 veces al día, antes de pensar en el matrimonio, deberían hacerlo 4 veces diarias cuando tienen en vista semejante paso. Tú ya estás orando y orando y orando y orando, y es no. Ok. Entonces, este es el primer paso. Tú te levantas esa mañana y le dices, Señor, ayúdame a terminar a Carlos Daniel. Es un nombre ficticio, cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Entonces sales al comedor esa mañana, desayunas y le hablas a Carlos. Carlos, necesito hablar contigo en la Plaza 5 de Mayo. Claro que sí, Sara Daniela, allá voy. Y se encuentran en la Plaza 5 de Mayo. Entonces tú llegas con el muchacho y antes de cualquier cosa le dices, Carlos, mira, voy a ser breve. He decidido que nuestra relación terminó. Grábate esto. He decidido. A ver, repítelo con ánimo. 1, 2, 3. He decidido. A ver, a coro, como si practicamos. 1, 2, 3. He decidido. Ándele así, pero con un énfasis firme. He decidido que nuestra relación terminó. No se puede decir, oye, mira, no eres tú, soy yo, ¿verdad? He pensado que quizá, a lo mejor. No, eso no va a funcionar. He decidido que nuestra relación debe terminar. Y entonces Carlos Daniel va a estar... ¿Cuál es la pregunta natural que él va a hacer? ¿Por qué? Ahora, ¿qué se debe responder a esa pregunta? Esa pregunta, muchachos, no debe responderse ahí. Esa pregunta ya se respondió antes. Ya se analizó, ya se buscó, ya, eso ya, ahí no responde nada. Esa pregunta en ese preciso momento no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque no importa lo que tú respondas, él lo va a refutar. Si tú le dices, no, pues es que eres bien celoso, voy a cambiar, te lo prometo. No, es que tomas alcohol, no, yo lo dejo, yo no vuelvo a tomar en toda mi vida. O sea, lo que tú digas, él lo va a bloquear. Entonces, ahí ya no es momento. Por eso dije, es cuando ya estás seguro. He decidido que debemos terminar. ¿Por qué? He decidido, Carlos. Es lo mejor para los dos. Y no tienes nada más que decir. ¿Qué vas a decir? Si tú empiezas a decir más, no van a terminar. Puedo apostar, pero no apuesto. No vas a terminar. Porque va a empezar otra vez esas palabras y te va a echar las miradas, Carlos Daniel, y tú vas a marearte. ¿Estás conmigo? Ahora, déjeme ir un poquito con los muchachos, porque pues soy muchacho, tengo que apoyarlos. Imagínate que tú eres el Carlos Daniel. ¿Cómo reaccionar? Entonces Sara Daniela te dice, he decidido que debemos, que nuestra relación terminó. Tu instinto natural es, no, por favor, pero ¿por qué? No, dame otra oportunidad, mira, ese es el instinto natural, rogar, pedir. No. Muchachos queridos, esto se llama dignidad. Usted se planta, paso 1, pone un pie atrás para no caerse. Respire profundo y disciplínese a decir solamente, Sara Daniela, si esa es la decisión, aunque no me guste, la respeto. Que tenga buen día. Giras y avanzas. Prohibido ponerte dramático. Prohibido. Nada de decir, oye, pero mira, ¿no nos damos un último abrazo? No, un último beso. No, por favor, mira que yo sin ti me muero. Nada. Dignidad. A ver, dile al de al lado, a tu amigo. Dignidad. Dios te dio dignidad. No la pierda allí. No la pierda ahí. Es muy temprano en la vida para perderla allí.
Sabes dónde debes llorar. Te voy a decir dónde debes llorar. Cuando tengas un hijo en un hospital que se está muriendo, ahí tienes que llorar. Cuando tengas una pena de muerte, algo que esté atravesando tu vida, cuando sepas que estás lejos de Dios, a punto de perder tu salvación, ahí tienes que llorar, clamar allí. Aquí no. Aquí no. Usted camina y se dirige directamente a su facultad. Pone la mejor cara que tenga. Vas respirando. Llegas a la clase y finges toda la mañana que las clases te importan lo mejor que puedas. Tomas nota, porque si te vas y te deprimes rápido, te vas a frustrar. Tienes que seguir la actividad normal del día. Vas al comedor, vas en la tarde a trabajar y sigues cantando la esperanza de mí. Sí, mantente. Llegas a la vespertina y llega la noche. Entonces sí, llegas a tu dormi. Y los amigos, ¿cómo te fue hoy? Bien. Entras a tu cuarto, agarras ropa para bañarte. Pausa, se me había pasado. Vas y te compras una nieve. Si es de mango, mejor. Están muy buenas. Te llevas agua natural. Te metes a la regadera. Te asomas que no haya más nadie. Abres la regadera con agua bien fría. Y allí, ahora sí llora todo lo que quieras. Llora, llora. ¡Ay, me dejó Sara Daniela! ¿Por qué tanto que me costó que me dijeras que sí? ¡Ah! Llora, 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 llora. Abajo de la regadera. Sal de bañarte. Sigue llorando. Come nieve y luego mucha agua. Créeme, funciona. Y después, entonces busca a un muchacho, un amigo que no esté ocupado para que no le estorbes. Y háblalo. Háblalo. Dile, me siento triste, me cortó mi novia, me duele el corazón. Dile. Cuéntalo. Prohibido tocar redes sociales por un tiempo. Prohibido agarrar teléfonos, porque esa es la costumbre. Le voy a llamar, voy a decir que lo piense. Voy, escóndelo, dile a un amigo, escóndeme esta cosa. Nada de hacer publicaciones de esas melodramáticas que dan tristeza y lástima, ¿no? Me tenías, era tuyo y me dejaste ir. No, esas cosas no. Nada de esas cosas. Nada de estar stalkeando a la otra persona. Déjalo, no. Usted tenga dignidad. Ore a su Dios. Algo muy importante. Vas a necesitar amigos. Tienes dos opciones, tirarte a morir o enrolarte en actividades. Enrólate en actividades. Vete al gimnasio a jugar voleibol. Pero yo no juego. Haz como que lo haces. Finge, vete a jugar fútbol, vete a jugar softball, sal a correr. Rodéate de personas, no te mantengas solo. Créeme, vivirás. Va a llegar un momento cuando sientes que te mueres, sientes que te falta el aire, sientes que no le hayas sentido a la clase, nadie. Ves a todos felices y te da coraje porque tú no estás feliz. Eso es momentáneo, créeme. Te lo dice alguien que murió y revivió así. Nadie se muere de eso. No morirás porque tu Dios prometió que está contigo. Si sigues el plan y eres un muchacho estable emocionalmente, no deberías mantener la pena más allá de un par de meses. No así. Y a los 2-3 meses, tú vas a estar como si nada, listo para avanzar y seguir, pero todavía no lo hagas. Date tiempo. Da un tiempo tranquilo. Acuérdate que el mejor momento de empezar es cuando ya no necesitas a nadie. Pastor, quizá alguien está pensando, suena muy fácil, pero yo ya llevo un año y no lo supero. Si ese es el caso, debo decir con todo el dolor de mi corazón que lo más seguro es que durante el noviazgo tú rompiste reglas y tú no viviste como novio, tú viviste como casado. Y entonces tu pena, tu duelo de pérdida no es normal de un novio o una novia. Tú estás sufriendo un duelo de una viuda.
de un divorciado. Y eso es distinto. Y de paso, queridos muchachos y jóvenes, ustedes se mueven en un contexto social pesadísimo, donde no tener relaciones sexuales en el noviazgo es como estar anticuado. ¿A poco todavía no? Ese es el ambiente donde tú vives. Pero escúchame, ni me asusta ni me espanta. Hay algunos aquí que llevan su noviazgo así. Es fácil detectarlos. Yo los veo en las federaciones. ¿Sabes cómo me doy cuenta? El brazo del muchacho te dice mucho. Cuando lleva a la chica, ¿dónde lleva su mano? Eso te dice mucho. Entre más abajo va la mano, ese es el nivel de profundidad a la que han llegado. Porque si en público la mano está abajo, en privado, olvídate. Pero eso es destrucción para ti. Porque tú te ligas con la persona. Y casi siempre termina mal. Casi siempre termina mal. Por favor, mira, todavía yo hace 12 años que me casé. Mi esposa quería un vestido blanco. Batallamos para encontrarlo. No había, de hecho. Tuvo que usar un Avery. Y la muchacha que la llevaba por los vestidos le decía, no, pero blanco, mija, blanco, pues que ya no se usa blanco. Hace 12 años. Yo creo que hoy ni Avery hay. Pero eso te va a causar dolor de muerte. Aún así, si ese fuera tu caso, Jesucristo está listo para restaurarte. Es Jesús quien puede sanar tu corazón, tus heridas físicas, porque la limpieza y la virginidad no son solo físicas, son mentales y son espirituales. Pero tienes que parar. Aquí está el pastor Rivera, Israel. Yo lo veo como me acuerdo de usted. Muchas veces me he acordado de usted. Cuando yo era un conquistador y estaba en la edad así donde las hormonas se alteraban y las muchachas, lo eligieron a él para darnos una plática de noviazgo. Me acuerdo bien, fue un sábado a las 4 de la tarde en el salón de menores, todos los dulos, sección juniors. Mi estimado se paró y dijo y contó, entre todo lo que dijo, lo que no se me olvidó, dijo, cuando tú rompes las reglas y te enamoras y te equivocas, es como si tu corazón tú le arrancas un pedacito, ¿se acuerda? Y tú vas entregando un pedacito de tu corazón a diferentes personas. Cuando llega el indicado, la indicada, ya no tienes nada que dar. ¿Cómo me he acordado de usted en mi vida? He visto muchachos llorar que no tienen nada, están deshechos, ni siquiera se han casado, no tienen hijos y están destruidos porque han vivido cosas que no debían vivir. Más vale un azul que mil descoloridas. Más vale llorar un día, un semestre, que una vida. Si tienes que detenerte, detente, porque el Señor está contigo. Déjame terminar así esta mañana. Cuando estaba en la preparatoria, en mis ratos libres de trabajo, atendía bodas o banquetes en el comedor. Me encanta ese trabajo de ser mesero, es extraordinario. Porque, pues, es como hacer equilibrio. Además, hay buenas propinas. Y encima de todo, a veces hasta escuchas conversaciones. Y me acuerdo que para ganar un dinerito extra en invierno, el único invierno que no colporté, el único, me invitaron a atender una boda en el comedor. La boda fue en este templo. Y la recepción iba a ser en el comedor. Era la boda de Lorenzo Verduzco, Lencho. Una boda muy bonita, preciosa. Y yo fui mesero en esa boda. Y yo me acuerdo que mientras estaba sirviendo, yo veía a Lorenzo, a su esposa, Keila, toda la fiesta, la mantelería. Y yo le dije al Señor en oración, fíjate bien, en oración, con una charola en la mano. Señor, ¿cómo me gustaría casarme un día aquí también? Pero así, en invierno, que haga frío y en este lugar. Pero fue una oración de esas que podríamos llamar
eventuales, de paso, con una charola en la mano. Seguí mi trabajo, se acabó la boda, gané mi dinerito y se me olvidó. Y pasaron los años y los años y los años y algunas decepciones como las que les dije y los años, se me olvidó. Lo más normal es que tú te cases en el lugar donde la chica nació. Digo, eso es lo que más se usa en este país. Mi esposa es de Tampico y yo estaba mentalizado a eso. Otro día hablaremos de esa parte, pero cuando ya nos íbamos a casar, fijamos la boda. Va a ser aquí en Tampico, va a ser en la playa, en algún salón y va a ser en verano. La verdad, yo ya quería casarme. Yo decía, Señor, para verano falta mucho. Pero bueno, hay que respetarla. Ella no había terminado de estudiar y yo había hecho esa promesa. Esa es historia de otro día. Pero yo oraba, Señor, no la podremos adelantar un poquito. Si yo le digo a ella, esforzarla, pero mejor te digo a ti. A lo mejor algo puedes hacer. Un día llega y me dice, oye Luis, mi familia dice que el verano no va a poder venir, la que está en el sur. ¿Será que la adelantamos poquito? Si tú quieres, le digo, la adelantamos. ¿Cuándo has pensado? Pues en abril, Semana Santa. Está bien, le dije, cuando tú quieras. Y yo seguía orando, Señor, todavía falta mucho. Todavía falta, Señor. Y entonces me dice, oye, ya fui a ver los salones, no hay ni uno libre para Semana Santa. ¿Qué quieres que hagamos? Pues adelantarla, pero ya sería muy quemado. ¿Cuándo? Pues en vacaciones, si tú quieres, diciembre. ¿Diciembre? Y habló con sus tíos, todos los tíos dijeron, hija, en diciembre cuenta con nosotros. Dije yo, bendito sea el Señor, diciembre, eso está más cerca. Muy bien, vamos a hacerlo en Tampico. Hasta ahí yo no me acordaba. Un lunes que la visité, me dice, oye Luis, tenemos un problema. ¿Qué pasó? El salón que me gusta no baja el precio. No baja el precio. Ya le dije que lo habíamos apartado y que teníamos en verano, pero dice que no. Mi amor, busquemos otro salón. A mí no me importaba, lo que quería era casarme. No, sí, dice, pero es que no, es mucho dinero y no hay salones. Y de pronto dijo algo que... De verdad, mis hermanos, Dios lo sabe, me impactó. Dijo, oye, he pensado, ¿por qué a fuerza nos tenemos que casar aquí? ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Sí. Y me puse a pensar, platiqué con mi mamá, ahí en Montemorelos no habrá manera. Dame una hora, le dije. Mi tía Sarita Salinas, que todavía vivía, trabajaba en el comedor universitario. Le hablé, tía, Así, mijo, aquí te ayudamos. Dile que acá, luego averiguamos. Le dije, parece que todo está arreglado. Y empezamos a hacer planes. Un 26 de diciembre nos casamos en esta iglesia. Caminamos a la recepción con 3 grados de temperatura. Pero yo no lo sentí hasta el final. La fiesta de bodas, la cena, estuvo riquísima. Y fue en el comedor universitario, con mantelería, como yo lo había soñado. Cuando estaba ahí sentado viendo todo, yo me acordé de esa oración momentánea. Y esto impactó mi mente de una manera extraordinaria, porque yo pensé, Señor, a mí se me había olvidado. Hablaba en serio, pero se me había olvidado. Pero a ti no se te olvidó. Tú eres el Dios eterno, el que controla el universo. Tienes un montón de cosas que hacer, pero tienes tiempo para no olvidarte de una oración de paso de un niño que trae una charola en la mano. Tú eres Dios maravilloso. No se te olvida. Eres bueno. Y honras y respondes a tus hijos. Lo que necesitaba entender, lo entendí. Yo me sé las 6 doctrinas adventistas, las 28 creencias que las sustentas, me las sé. Pero no es eso lo que sostiene mi vida. Lo que sostiene mi vida es la relación con un Dios a quien realmente le intereso. Y que está en los momentos cuando necesito. Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiero decirte con todo mi corazón, yo estoy vendido con Jesús voluntariamente. Tanto amor me ha mostrado que lo único que puedo hacer es devolverle. Y ese Dios es el tuyo. Si tú tienes fe, Él te va a sostener aún en la ruptura. Te va a guiar por un camino. No tengas miedo, hay más futuro después de esto. Créeme, hay un mejor futuro. Pero tienes que tomar las decisiones ya. Y la primera de ellas es, entrégale tu corazón antes que a nadie a Jesucristo. Dáselo a Él, dáselo. Él lo va a cuidar como no tienes una idea. Sabes que este sábado tendremos bautismo. A lo mejor ni siquiera lo has pensado. Pero será la oportunidad perfecta para que le entregues tu corazón a Jesús. Durante todo este día, busca a tu pastor, a tu capellán, busca a tu servidor. Hagamos planes para entrar juntos a esa pila. Entrega tu corazón a Jesús. Esta mañana me gustaría invitar para orar a aquella persona que necesite fuerza y fe para tomar una decisión importante. No me digas cuál, pero acércate al altar si tú necesitas fuerza y fe para tomar decisiones importantes en tu vida. Hoy vamos a orar por ti. Acércate. Ven. ¿Habrá uno, una, esta mañana? Ven, necesito. Acércate, joven. Ven aquí. Si tú necesitas fuerza y fe, hoy se lo vamos a pedir al Señor. Lo vamos a clamar. Lo vamos a buscar. Ven. Y el Señor hará cosas extraordinarias hoy. Ven, voy a esperar unos segundos. Ven, aquí, hay espacio. Fuerza y fe para tomar decisiones. Pueden acercarse un poquito más para que los que vienen atrás tengan espacio. Muy bien. Con toda reverencia, inclinaremos el rostro para orar. Padre Celestial, en este momento, invocamos tu presencia con muchísimo respeto, pero también con mucha gratitud, porque prometiste que cuando nos acercáramos, tú siempre escuchas. Yo no conozco a los jóvenes ni sus historias, pero tú sí. Sabes lo que viven, sabes qué están pasando, sabes si están noviando o están solos, sabes si están teniendo un noviazgo que parece matrimonio, tú lo sabes. A lo mejor hay aquí alguien en un círculo vicioso de culpa, perdón y volver a hacer lo mismo. Ya no confían ni en ellos mismos, Señor, ni en sus promesas. Pero por favor, permite que hoy todos podamos confiar en ti. Concédenos la fe que puede mover montañas. Concédenos la fe que se puede anclar de ti, pase lo que pase. Y por favor, Señor, danos fuerza y decisión para tomar las decisiones acertadas ya. Sobre todo te pido que puedas guiar la decisión de aquellos que necesitan entregarse a través del bautismo. Pon esa intención en su corazón si ellos la aceptan. Que este día tu Espíritu Santo trabaje en ellos. Que este día en sus clases piensen seriamente en entregarte el corazón quienes lo necesitan. Y que esa decisión pueda ser cristalizada muy pronto.
Rogamos tu bendición al ir a las clases y al trabajo, para que podamos ir bendecidos en Jesucristo. En el nombre de Él es en quien pedimos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile al que está al lado, toma la decisión ya. Dios está contigo.